tradición alimenticia, tenemos una tradición de vestimenta, tenemos una tradición en todos los órdenes, inclusive una tradición tan enraigada que es, se convierte hasta como parte de la cultura. Cuando a un dominicano le hablan en contra del arroz, la habichuela, como decimos los dominicanos, o los frijoles para los mexicanos, y la carne, que es el plato, es la bandera dominicana, arroz, habichuela y carne. Y la ensalada de decoración. Porque la ensalada siempre lo que hace es que decora. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Y hasta la tradición ha establecido una cultura. Hasta ahí ha incidido la tradición. Y cuando hablamos de, de salud dentro de la iglesia adventista a la cual pertenecemos a la cual somos parte todavía la cosa se empeora un poquito más porque para mí entender el principio de salud como adventista tiene una connotación totalmente diferente a como el mundo debe entender los principios de salud. Los principios de salud que Dios le dio al movimiento adventista no tienen la connotación que tienen para el mundo. Es totalmente diferente. Es igual que el mensaje, que el mensaje, todos los mensajes adventistas son... Son, tienen connotaciones diferentes, el mensaje de la educación verdadera, el mensaje de salir de las ciudades, todos los mensajes adventistas tienen connotación diferente. Y como le decíamos a un grupo de hermanos en la ciudad de Las Cruces o el, o el County, no sé cómo le llamaríamos, ese lugar que estuve ahí en... Nuevo México, cerca del paso de las cruces. Le decía, él, me invitaron, me, a, me animaron a que comenzáramos un seminario sobre el campo y de bueno, ustedes son los que saben, a mí no me gusta hablar del campo, a pesar de que tengo 21 años en el campo, no me gusta hablar del campo. Pero si ustedes quieren, pues hablamos un ratito. Y le decía que la connotación del campo, el estilo de vida del campo en la mente de Dios no tiene nada que ver con el campesino tradicional, absolutamente nada que ver. De igual manera, la reforma en pro de la salud o la conservación de la salud para el pueblo de Dios, para el movimiento adventista, tienen connotaciones totalmente diferentes, totalmente diferentes. El propósito de Dios de todos los mensajes y especialmente el mensaje de salud para esta iglesia es prepararnos para la traslación. Es prepararnos para ver el rostro de Dios. Es prepararnos para encontrarnos con el Señor cuando Él venga por segunda vez en gloria. Y si este mensaje y todos los mensajes adventistas Fueran vivido y creído y experimentado, se cumpliría lo que dice la sierva del Señor, Elena Harmon de White, se cumpliría lo que ella dice. Ella dice: Dios se propuso que la iglesia adventista fuera a la cabeza, fuera al frente, en la proclamación final del mensaje. Así que, cuando hablamos de salud, a mí me gustaría para los hermanos y yo diría no para los hermanos sino para todos los que pertenecemos a una iglesia, lo que todos de alguna manera estamos siendo parte del cristianismo, del protestantismo en el siglo XXI, que entendamos que el porqué de Dios y el para qué de Dios no tiene nada que ver ni con prohibiciones, ni tiene nada que ver y con restricciones y tampoco lo esencial es la conservación de la salud. La conservación de la salud es una añadidura, es una añadidura. Dios lo que quiere es que su pueblo, que los hijos fieles de Él en esta última generación podamos mantener una mente esclarecida, limpia. Transparente para entender el conflicto en el cual nosotros estamos inmersos. Ese es el porqué de Dios. Ese es el porqué. Si el porqué. Si el porqué de la reforma en pro de la salud, de las leyes de la salud, fuera la sanidad física, entonces lo correcto fuera que nos metiéramos a Nueva Erista o nos metiéramos a Yoga y no metiéramos a una corriente que hay, que ahora se le da un nombre muy elegante, crudivegano, y, y ahí conservaríamos la salud. El porqué de Dios tiene un trasfondo espiritual muy profundo, más profundo de lo que nosotros imaginamos. El conflicto en que nosotros estamos inmersos es un conflicto que está asombrando al universo. Se está peleando la última batalla, la última lucha entre el bien y el mal. Y el escenario, de bat el, escenario el, campo, el campo de batalla, el anfiteatro, el anfiteatro de, de, de esta gran controversia, el ring, el, el escenario, el, 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 el play, no sé ni cómo decirlo, es la mente. Es la mente. Y todo lo que nosotros hacemos tiene su incidencia en la mente. Tiene su incidencia en la mente. Y lo que Satanás quiere gobernar de nosotros es la mente. Así que yo quiero leer en esta noche el libro de Cantares. A ver si aparece en pantalla. Cantares 2.15. A ver si esa es la cita. Antes de entrar a desarrollar el tema de esta noche, Cantares 2.15. Si no lo leemos, si no aparece en pantalla. Cantares 2.15. 2.15. Ok, casadnos las zorras, casadnos las zorra, las zorras cuáles. <laughs> Salomón entendía estas cosas muy bien. Él dice, casadnos las zorras, las zorras pequeñas, esas son las que echan a perder qué? Las viñas, las viñas porque nuestra viña está en cierne. Salomón no le, no le preocupaba la zorra qué la zorra grande. a él le preocupaban las zorras pequeñas, las zorras pequeñas. Cuando hablamos de salud, amigo que nos escucha, hermano que nos escuchan presente y televidentes, tenemos que entender este principio que hay aquí en cantares. ¿Cómo cazar la zorra pequeña? ¿Cómo cazar la zorra pequeña en materia de salud? En materia de alimentación. Interesante que podamos entender este principio: que las zorras pequeñas son las que echan a perder el viñedo. Créame que esta noche me debatía, me debatía cuando. Venía en el camino y durante la tarde, durante el día, estaba cuadrando la presentación de esta noche. Me debatí entre un tema que yo le titulo Errores comunes que enferman y este tema de la grasa que vamos a, tratar, a tocar esta noche. Bueno, voy con las grasas. El otro es un poquito más largo, es tema explícito: Errores comunes que enferman. Porque nosotros. Y Elena de Juárez, la sierva del Señor, la mensajera del Señor, ella dice, la mayoría de las enfermedades, la mayoría de las enfermedades se deben a errores comunes. Eso está en el libro Ministerio de Curación. Ella dice, la mayoría de las enfermedades se deben a errores comunes. Si algo es común, ¿qué característica tiene? ¿Cuál es la característica de algo común? Que lo encontramos, ¿cómo? Donde quiera. Que donde quiera que usted va, lo encuentra. Que es común. Es un común denominador donde quiera que usted va. Y tengo toda una charla sobre errores comunes que enferman, porque nosotros fácilmente las zorras pequeñas, las zorras grandes, ¿qué? Las vemos. Pero las pequeñas fácilmente se nos escapan por el cercado, precisamente por ser pequeñas. Yo no sé si usted ha notado que en la casa los ratones que más daño hacen, ¿cuáles son? Y usted casi ni lo ve cuando pasan, le pasan por delante. Se llama el celaje. Oh como que pasó un ratoncito pero pasó tan rápido y por cualquier escondrijo y son lo que dañan todas las cosas precisamente porque son como pequeños así que nosotros el señor quiere que nosotros vayamos creciendo de gloria de gloria en gloria el Señor quiere que vayamos creciendo de gloria en gloria. Así que en esta noche no vamos a tocar ese, ese, esa presentación, errores comunes, porque el tiempo no nos daría. Vamos esta noche a hablar un poquito de las grasas. ¿Qué le parece? ¿Hablamos de las grasas? ¿No se asustan? Ok, vamos a hablar de las grasas. En el concepto de salud de nosotros están esos muchachones sanos, Sí o no? No, no. Seamos honestos. En el concepto de salud vulgar, común, ¿están ellos sanos y bonitos re y, bonito y repuestos? Sí o no? No se equivoquen que cuando ustedes mismos el que diga que no ve a un niño gordito y diga que qué bonito, qué sano, tal, lo voy a atrapar. Porque cuando vemos un niñito rechonchito, bonito, redondito, decimos qué lindo, qué sanito, ven papi, ven, ven. ¿Ven qué lindo, qué sanito está, qué lindo? Está. ¿Sí? ¿Sí o no? No nos equivoquemos que en el concepto de salud nuestra, esta familia está como healthy, dirían los americanos, ¿sí? Healthy, sano, ¿sí o no? Vamos a hablar de la grasa. Hay tres enemigos, hay tres enemigos sobre la mesa. Tres venenos en la mesa del pueblo dominicano, del pueblo colombiano, del pueblo mexicano, del pueblo salvadoreño, del pueblo guatemalteco, del pueblo africano, del pueblo de todos los pueblos. Hay tres enemigos, tres enemigos sobre la mesa. Díganmelo ustedes mismos, a ver. Sal, azúcar y grasa. Sal, azúcar y grasa. Tres enemigos. Peligrosos los tres. Muy peligrosos los tres. Y es importante que nosotros podamos entender eso. Créanme, estuve en California. Estuve en El Paso, esta vez no estuvimos, sino en marzo, enero, febrero, marzo. Estuvimos en California en dos lugares. Hemos estado aquí en diferentes lugares. Y es un común denominador en la gente. Ya yo puedo grabar mi voz y atender al paciente que, que viene y yo irme de ahí. Colesterol, triglicéridos, presión alta. Y de ahí entonces se añaden las, las añadiduras. Me duelen las rodillas, me duelen la coyuntura, el hombro me duele. ...me duele esto... ...me duele aquello... ...y qué es lo que no duele... ¿Mm? ...duele hasta respirar... ...hasta la respiración duele... ...yo quiero hablar de la grasa esta noche... ...porque no es accidente... ...que en el levirato el Señor prohibiera la grasa... ...durante el levirato el Señor le prohibió... A los sacerdotes que no podían comer grasa. Y, uno de los, y una de las escenas que aparecen en la rebelión de los hijos de Elí, en el Viejo Testamento, es que ellos iban al perol o a la olla, o a la. Mandaban al siervo, decía: mete el garfio y tráeme de la carne que agarre y tráemela con toda y grasa. Y el que estaba sirviendo decía: No, pero si es para los sacerdotes, no. Y decían: Tráemela, o si no, te la arrebato. Y es interesante porque los hijos de Elí, en su depravación, una de las cosas que resalta en el Viejo Testamento es precisamente la grasa. Que ellos mandaban a buscar la carne con la grasa. Esta noche vamos a hablar de grasa. Vamos a hablar de grasa. Y es imposible hablar, hablar de grasa sin hablar de colesterol. Y es imposible hablar de colesterol sin hablar, sin hablar de grasa. Y quiero que en esta noche puedan salir, podamos salir por lo menos informados, documentados, de que la grasa no es colesterol. Y que el colesterol no es grasa. Sin embargo, el colesterol es una grasa. Vamos a ver esa diferencia esta noche. Para que podamos salir documentado y nosotros podamos uh, poder podamos con la ayuda del señor poder ayudar a otros primero sanarnos y recuperarnos nosotros y también ayudar a otros a recuperarse vamos a pasar la diapositiva no tienen la no hay un señalizador aquí no hay se me quedó el mío y no hay aquí ok el, la próxima la próxima por favor eso es una arteria de usted y mía. Así son nuestras arterias, tienen aproximadamente unas 5 a 6 capas las arterias. Y las venas y las arterias y los vasos capilares. Nuestro cuerpo, el sistema sanguíneo está compuesto está compuesto por venas, arterias y vasos capilares. Y el Señor la diseñó de una manera magistral, maravillosa. Eso es una arteria con sus diferentes cortes sagitales, totalmente limpia, totalmente cómo va. Y es interesante porque el Señor le hizo todas esas capas a las arteria, y no vamos a entrar en detalle el por qué, pero es muy interesante. Vamos a ver la próxima, la próxima vista. Démele la próxima antes de entrar ahí, por favor. La próxima, a ver si. Una más. No, devuélvase, por favor. Cogí la diapositiva que no era. Pero vamos a defendernos con esta para no devolvernos. Un poquito más para atrás. Más para el principio, más para el principio. Ok. ¿Qué ustedes están viendo ahí en esa, en esa, en esa, en esa arteria? En esa arteria cortada que se ve un corte sagital ahí en esa arteria. ¿Cuál es la sana para ustedes? La primera, la primera es la sana. Por nuestro cuerpo, por las arterias de nuestro cuerpo, solamente debe transitar nutrientes. Deben transitar nutrientes, solo nutrientes, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, minerales. Nutrientes, solo nutrientes. Pero en la medida que nosotros consumimos grasa, permítame decirle, en la medida que nosotros consumimos grasa, y antes de hablar de la, antes de entrar un poquito más profundo sobre el tema, es importante que nosotros tengamos el control de los tres tipos de grasa que regularmente el hombre consume. Aunque hay muchísimas otras más, pero hay tres tipos de grasa fundamental. Primeramente, tenemos la grasa saturada, que es la que más las personas consumen. ¿Qué es lo que es una grasa saturada? Porque decimos grasa saturada. Pero ¿qué es lo que es una grasa saturada? Una grasa saturada, lo que está implícito en una grasa saturada es que las moléculas de esa grasa, sus moléculas, son mucho más grandes que una grasa normal. Cuando una grasa se satura, lo que hace es que los átomos de hidrógeno aumentan en esa molécula y la hacen grande, los átomos. Mientras más átomos tenga un cuerpo, mientras más átomos tenga una molécula, pues mucho más abultada vas a ser. Así que la grasa saturada es aquella que sus moléculas tienen más átomos de hidrógeno y la hacen más abultada, más larga, más grande. Una grasa polisaturada tiene menos átomos de hidrógeno sus moléculas. La grasa saturada, en las grasas saturadas tenemos las carnes, tenemos las cosas fritas, los aceites y, y los aceites comerciales que la gente compra en el supermercado, esos aceites ya vienen saturados, no hay que recocinarlo para saturarse, ya ellos vienen saturados. O sea, vienen llenos de cadenas totalmente largas que en el sistema digestivo, el el, el, el intestino delgado, los bellos absorbentes el intestino delgado, se le hace difícil absorber esa grasa y transportarla a través de la vena porta al hígado para que sea metabolizada. Y tenemos la grasa monosaturada o la grasa no saturada, que es la grasa que Dios quiere que nosotros consumamos. Y cuando consumimos grasa... Cuando consumimos grasa, poco a poco se, va, se van pegando en la pared interna de nuestras arterias. Y esto es un fenómeno, hermanos y amigos, que sucede de manera asintomática. No da síntomas. No da síntomas. Por las arterias. Por las arterias y venas no puede estar transitando grasa. Imposible. Porque cambia su espesor o viscosidad y ahí mismo comienza a haber problemas. Problemas cardiovasculares, problemas renales y un sinnúmero más de problemas que se van anexando. Pero sin embargo, esta es la manera tradicional como las personas comen donde quiera. Así que cuando una arteria está en el estadio 3, aterosclerosis severa, ya ese lumen que ustedes ven ahí, ese lumen que le queda, pena, le queda un 10 de un 10 a un 15% abierto. Y no hay que ser científico para saber que la sangre que circula por la primera arteria no es la misma cantidad de sangre que circularía por la última, hay que ser científico para eso. ¿Mm? Y eso va aconteciendo de manera asintomática, no hay síntoma. Por eso usted se da cuenta que cuando una persona le da un stroke, como dicen aquí un infarto al corazón, puede una vez cae porque no 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 da síntoma. Bueno, a veces un poquito de cansancio por la falta de oxígeno, pero no más. Hermano, ustedes saben, y amigos que están, televidentes, que están viendo el programa, ¿usted sabe la deficiencia y los problemas que causa una arteria así? No tenemos idea. Y después viene, me duele aquí y aquí me duele. Y allá me duele cuando no hay una correcta circulación, duele todo. Porque quien transporta la vida del cuerpo, dice la Biblia, es la sangre. ¿Lo han leído ustedes? Yo lo he leído varias veces en la Biblia. Y tiene que haber una sangre, nuestra sangre, hermano, el cuerpo mismo produce desecho metabólico. A ver, una clase de tercer, de cuarto, de, de, de kindergarten, casi de, de, de niño. ¿Cuál es el órgano dentro de la célula que se encarga de que es el que vacúa? ¿Cuál es, cómo se llama? ¿Aparato de qué? Aparato de Golgi o de Georgie o de Golgi. Ese es el, esa es es la letrina, ese es el inodoro de, de la de la de la célula. No, nuestro mismo cuerpo produce desecho metabólico, que el cuerpo tiene que encargarse él mismo de autolimpiarse. Las células son viditas, son seres humanos en miniatura. Las células respiran, las células comen, las células evacúan. Las células tienen su propio mundo, su propio mundo. Son, son, son mini, mini seres humanos. Y nosotros tenemos cientos de miles de millones de células. Cientos de miles de millones de células. O sea, el cuerpo mismo produce un desecho metabólico que él mismo tiene que limpiarse. Imagínense entonces que yo lo esté ensuciando. Adrede. A propósito. Sea consciente o sea inconsciente. Lo estamos ensuciando. Así que entonces. Cuando nosotros comemos grasa saturada, cuando comemos grasa hidrogenada, la mantequilla que nos gusta tanto, sí, o que le gusta tanto a la gente, como se hidrogena esa mantequilla es asombroso, esa grasa, para llevarla a un estadio, para llevarla a un estadio que usted pueda untarla así sobre el pan. Y después derretirse así. Eso es un proceso asombrosísimo para hidrogenar esa grasa que pueda estar en ese estado de saponificación, que pueda ser manejable. Así que muy importante que nosotros entendamos este detalle. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, a la próxima presentación, por favor. No, más atrás. Un poquito más atrás, ok. Y vamos a hablar en esta noche del temido qué? Del, del, del temido colesterol. ¿Por qué dije? Y vuelvo a repetir, que el colesterol no es grasa, sin embargo es una grasa, que la grasa es otra cosa y el colesterol otra cosa. Quien debe producir quien debe producir colesterol el colesterol que tú necesitas, quién es tu hígado, tu propio cuerpo, tu hígado. el colesterol que tú necesitas y permítanme decirle esto es, permítanme decirle esto, el colesterol es indispensable para la vida. sin colesterol no podemos vivir. Pero no el colesterol que yo me como en una ala de pollo. Es el colesterol que mi hígado produce. El colesterol el cuerpo humano lo utiliza para la digestión. Con el colesterol se fabrica bilis. Y lo que vieron en el programa anoche vieron para qué se utiliza la bilis. Con el colesterol el colesterol ayuda a fabricar la mielina de los nervios el forro que tienen los nervios la, el cover que tiene todos los nervios se fabrica se utiliza colesterol para fabricar eso todo el sistema nervioso utiliza colesterol el cerebro necesita colesterol el proceso digestivo necesita colesterol las células la pared interna de la célula y la pared externa de cada célula de nosotros se fabrica con colesterol. El colesterol se usa en todas las glándulas gónadas o glándulas sexuales. Sin colesterol es imposible la reproducción humana porque ninguna glándula gónada o sexual trabaja sin colesterol. Entonces, ¿es importante el colesterol? Yo no diría importante, yo diría cómo. Importantísimo. Pero ¿quién debe fabricar el colesterol? Hígado. El hígado. El hígado lo fabrica, el hígado fabrica el colesterol y con la grasa, ahora para que entiendan, porque el colesterol es una grasa pero en forma de esteroide, el colesterol es una grasa pero en forma de esteroide, no es una grasa... No es una grasa como la que nos comemos en el aguacate, la que nos comemos en el pican, en la almendra, la que nos comemos en el marañón, la que nos come... no es una grasa de esa naturaleza. El colesterol es una grasa tipo esteroide que ya el hígado anteriormente la ha fabricado. El hígado fabrica el colesterol y para el hígado mandar el colesterol al torrente sanguíneo necesita diluirlo. ¿Ha intentado usted alguna vez diluir grasa, aceite en agua? ¿Se puede diluir? Imposible. El, el, el agua, diluir la grasa. Ese colesterol tiene que ser diluido en una grasa. Para poder ser mandado al torrente sanguíneo y que el cuerpo lo utilice en todo lo que le necesita, necesita una grasa y ahí es que es indispensable la grasa que nosotros necesitamos comer. Pero no puede ser una grasa saturada ni polisaturada, necesitamos una grasa monosaturada. ¿Y dónde está la grasa monosaturada? O sea, mono uno tiene una sola, un solo, una solo es una sola molécula que tiene. Las grasas monosaturadas son unimoleculares. ¿Dónde encontramos esa grasa? En el aguacate. Vamos a decirlo uno a uno para que nos la aprendamos. Aguacate, ajonolí, coco, almendras, pican, walnuts, marañón, cacahuate. El maíz tiene bastante grasa. ¿Mm? El maíz tiene bastante grasa. Las semillas de girasol, la chía, la linaza. Ahí hallamos ese tipo de grasa. En ese tipo de grasa, mi hígado disuelve el colesterol y lo manda al torrente sanguíneo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito esta noche ya del colesterol como tal. Imagínense que ya nosotros comimos grasa buena, mi hígado disolvió, diluyó, dis destruyó el colesterol y lo mandó al torrente sanguíneo. Entonces ya, ya no es grasa la que hay en mi torrente sanguíneo, sino lo que hay es colesterol. Porque en el torrente sanguíneo no puede haber grasa. La grasa es difícil de manejarla. Toda grasa necesita ser saponificada. Si la grasa no se saponifica, no es posible manejarla. Yo no sé cuánto han ido, han visto un taller de mecánica donde, bregan con, donde trabajan con grasa y los mecánicos cuando tienen la mano sucia de grasa van a una sustancia que es una grasa también y agarran grasa y se, y se la quitan así. Se la quitan así, suavecito. Agua usted le puede meter ahí el río Hudson y no se la quita. Y ellos meten la mano en una cosita que otra grasa y le saponifica la grasa y se la quita así nada más. Le queda la mano limpiecita. Porque la grasa se saponifica en grasa. O sea, la, la grasa es la que puede manejar grasa. Así que como el colesterol es una grasa, para el hígado diluirlo y mandarlo al torrente sanguíneo, necesita una grasa. Ahora, ¿qué tipo de grasa es la que necesita? A ver si están entendiendo, yo estoy hablando de más. Grasa buena, grasa monosaturada, no grasa de carro. Allá hay un hermano dominicano que cuando a veces me mandaba a comprar aceite y decía yo, ¿qué aceite te traigo? Me decía, bueno, tráeme Tráeme Quaker State, cuando no tenía dinero era un aceite cualquiera, el Mazola, él el decía, eso, es, eso es Kendall, Quaker State, el que se le echa los carros, pero tráeme de ese porque no tengo más nada. Un aceite de carro. ¿Mm? Así que entonces necesitamos esa grasa para ser manejada de la debida manera, muchas gracias. Ahora el colesterol, el colesterol... Vamos a hablar un poquito de colesterol. Y hago, y hago esto como a manera de cátedra o de clase. ¿Saben por qué? Porque el problema del siglo XXI, ¿no? ¿el problema del siglo XXI saben cuál es? El problema del siglo XXI es la falta de información. Y ustedes dirían, ¿y cómo va a ser? Si tenemos libros, Google, si tenemos a... Ah, uh, YouTube, si tenemos. Bueno, ¿y qué no tenemos? ¿Saben que el problema del siglo XXI es un problema de información? Un problema de correcta información. Escuchen: estamos llenos de información, pero de información, ¿cómo? Incorrecta. Incorrecta. Ayer veía un médico español, un oncólogo, me, estaba buscando una charla del doctor Bru, Antonio Bru. Me gustan, me gustan la, la, los libros de Antonio Bru, un, un médico colo, eh, español. Y ahí me encontré con Javier Cerrut, algo así, otro, un oncólogo, un médico oncólogo español. Y como él estaba hablando, yo decía, no, este hombre, este hombre está hablando hasta raro. Un oncólogo de renombre y muy famoso en España. Y una de las cosas que él dijo, una cosa que él dijo, sabe, a la quien le entrevistaba, sabe que nosotros los oncólogos, los médicos oncólogos, lo que somos es quimioterapeuta. Los médicos oncólogos, lo que se le enseña es a poner quimioterapia, no sabemos nada. Así decía él. Y decía él, yo me daba cuenta, yo me di cuenta, me decía él, yo me di cuenta que yo no, los lo pacientes lo que hacía es que se me morían. Y dice él, tiene que haber otra alternativa. Y en un momento determinado, dice él, tuve que batallar, porque si tú no sigues el protocolo como médico oncólogo, tienes que dejar la carrera. Porque es imposible que tú hagas un protocolo que el que no se te prescriba. Y eso no es materia de religión, no crean ustedes que eso es materia de religión, que usted tiene que hacer lo que los líderes religiosos digan. No, eso es materia de salud, eso es materia de todo. Así que él decía: nosotros, decía él, yo estaba engañando, y me di cuenta que con cosas sencillas la gente se sana. Y dejé ese asunto. Porque yo lo que estaba era matando gente. Así que interesante que nosotros podamos entender que el problema del mundo es la falta de información. Cuando hablamos, cuando hablamos de salud, nos gusta hablar con cierta con cierta sencillez, pero con dejándole a la gente una herramienta. ¿Cuánto han escuchado del colesterol malo y del colesterol bueno? Todo lo han escuchado. Ok. Vamos a ver si en esta noche definimos que no hay colesterol malo. Ni hay colesterol, ni hay colesterol malo ni colesterol bueno. Hay colesterol. ¿Está bien? Ahí tenemos dos moléculas que son dos lipoproteínas. Una le llaman A LDL y otra HDL. ¿Cuál es la que dicen que es la mala? ¿Ustedes no han hecho nunca análisis? ¿Están todo bueno el colesterol? Los médicos dicen que el LDL es malo y que el HDL es qué? Bueno. Vamos a volver atrás a ver si estamos entendiendo lo que estamos diciendo. En un ratito pasaremos, en diez, cinco minutos pasaremos a, a una sección de preguntas y respuestas. ¿Quién fabrica el colesterol? ¿Con qué lo disuelve? ¿Con qué tipo de grasa? Ok, lo disuelve en grasa monosaturada, grasa unsaturada y lo tira al torrente sanguíneo. Ok, en el torrente sanguíneo no puede haber colesterol rodando, circulando. Entonces, el colesterol que mi hígado fabrica lo manda al torrente sanguíneo para que en el torrente sanguíneo vaya a todas las células y a donde quiera que se necesite vaya en un vehículo, en un bus en un bus que se llama lipoproteína de baja densidad low density lipoprotein o sea, esa lipoproteína de baja densidad esa grande que ustedes ven ahí esa, esa grande, esa esa, esa esa lipoproteína, esa molécula grande, es donde se transporta el colesterol. Y lo transporta a toda la parte del cuerpo, porque en sangre no puede haber colesterol. Dentro del torrente sanguíneo se va desplazando un bus pequeñito que se llama lipoproteína de baja densidad. Y dentro de ese bus va lleno de qué? Va lleno, es el cartero del colesterol, el que distribuye la carta colesterol dentro del cuerpo, distribuye el colesterol por toda parte del cuerpo y después que todas las células y los sistemas y los tejidos que necesitan colesterol usan su colesterol, la lipoproteína de baja densidad no puede volver al hígado con el colesterol que tiene encima de ella. Ni tampoco puede tirar el colesterol en el torrente sanguíneo, porque en el torrente sanguíneo no puede haber colesterol. No puede haber nada en el torrente sanguíneo. Porque si hay trombos de grasa, si hay colesterol... En la apertura de la arteria que vimos al principio, ¿qué va a pasar con ese trombo ahí? Se va a tapar y te va a caer con una embolia, un derrame o cualquier cosa parecida. Ok. Así que entonces la lipoproteína de baja densidad no puede volver con el colesterol al hígado. Entonces, Dios creó una lipoproteína que se le llama lipoproteína de alta densidad, que es la lipoproteína que ustedes ven ahí más pequeña, que es donde la lipoproteína de alta densidad vierte, echa, vacía el colesterol en ella para que ella sea la que lo lleve otra vez a dónde, al hígado, para que lo lleve otra vez al hígado. ¿Por qué Dios hizo eso así? Bueno, salvémonos para que le preguntemos, pero una lipoproteína que se llama lipoproteína de alta densidad lleva el colesterol, lo riega a todos los hermanos, a la hermana, a la hermana neurona, a la hermana célula, célula del hígado, célula del páncreas, célula de... de, de porque el hígado se autoabastece, célula de, de los labios, célula de los ojos, de la voz, de los oídos, nosotros somos un conjunto celular. Cuando riega todo el colesterol, ella no puede volver al hígado, entonces hay una pequeña que dice, échamelo aquí arriba y viene, uff, se lo voltea. Y ella va con el colesterol otra vez al hígado, dice, y el hígado la deja entrar y entonces el hígado, que es el laboratorio, lo coge y entonces lo procesa. Y regularmente lo elimina, que es el colesterol que usa el hígado para fabricar la bilis para que la bilis entonces sea vertida en el intestino y salga en el proceso digestivo para el baño, después de cumplir sus funciones. Ok, pero vamos a, vamos a explicar esto. Cuando el hígado está produciendo, a menos que usted no tenga un trauma hepático, porque se lo dañó con alcohol, con químicos, con fármaco con droga prescrita con droga ilícita con droga a menos que usted no tenga un trauma en su hígado, el hígado produce el colesterol que el cuerpo necesita. Y manda el que necesita y la parte que sobra la lipoproteína de baja densidad puede otra vez llevarla otra vez al hígado sin ningún problema. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que nosotros comemos colesterol. Mi hígado ya produjo su colesterol, pero nosotros no comemos colesterol. ¿En qué comemos colesterol? Todos los seres vivos del planeta, si son vivos seres vivos, producen colesterol. Porque todos los seres vivos del planeta tienen células y todas las células se forman con colesterol. Es decir, que cuando yo tomo un mulo de un pollo o tomo un pedazo de una vaca o de un puerco, algunos comen caballo, algunos comen otro tipo de cadáveres, cuando... Yo cojo un pedazo de un cadáver y me lo como. Eso tiene colesterol porque mi cuerpo está formado de células. Todo es un conjunto celular. Así que cuando yo me como un pedazo de un, de, una, de, algo, de un ser vivo muerto, yo estoy comiendo colesterol en su carne. Así que la gente come colesterol y fabrica colesterol. ¿Y qué va a hacer el cuerpo con eso? El cuerpo dice, bueno, no tengo mucha alternativa, me está, me, me está echando mucho colesterol. Déjame guardar un poco en el tejido adiposo. Y comienza a guardar en el tejido adiposo. Y comienza a guardar en el tejido adiposo. Y nosotros comenzamos a qué? anchar, comenzamos a guardar el colesterol. Pero no todo el colesterol se maneja. No todo el colesterol se puede manejar. No todo el colesterol del cuerpo humano lo puede manejar. El colesterol maneja el colesterol que el hígado fabrica. Pero parte de ese colesterol se va al torrente sanguíneo. Sin poder ser metabolizado o manejado por el hígado. Ahora yo voy a decirle algo interesante. Ayer me llamó una, una, una persona que tenía el, el hígado graso, no sé si escuchó, o sea, el pastor se acuerda, con el hígado graso. ¿Ustedes creen que puede haber un hígado graso sin yo comer grasa? Es imposible. Fui yo que lo forré de grasa. Nos llamaron, miren, tengo el hígado forrado de grasa. El hígado se forra de grasa si yo no lo lleno de grasa. Cuando yo como colesterol en un animal o en cualquier producto derivado del animal, en mi intestino delgado, que es donde se realiza el proceso de la asimilación, en los intestinos delgados yo tengo unos bellos ovasos o pelos, bellos o pelos absorbente, que son los que absorben los nutrientes. En el proceso digestivo absorben los nutrientes y todo el hígado el intestino delgado está conectado con una vena que se llama la vena porta. Y todos los nutrientes son llevados ahí y los nutrientes son llevados al hígado donde el hígado entonces lo, lo metaboliza, lo, lo pone asimilable. Pero la molécula de una grasa, de un colesterol que yo coma, el tamaño de su molécula no cabe por los vellos absorbentes. No sé si ustedes están entendiendo el principio. Ustedes ven una aguja cuando le ponen a usted una inyección. ¿Usted la ve finita? ¿Está pichada por dentro? Está pichada por dentro porque sale líquido. Los bellos absorbentes, aunque son microscópicos, tan rotos, Dios los puso rotos por dentro, los pichó por dentro. Y usted no lo puede ver a simple vista ni con cualquier microscopio. Sin embargo, a pesar de que son microscópicos, que son sumamente microscópicos, tan rotos por dentro y por ahí pasan los nutrientes, por ahí. Esos son los que son los bellos absorbentes. Dios es maravilloso, ¿cierto? Y nosotros los hombres abusadores. Dios es maravilloso. La molécula de colesterol que yo como no cabe por ahí. Intente usted con una jeringa a la avena de un plato, a ver si llena la jeringa, puede. Y si coge agua, ¿sí? Es lo mismo. Así que las moléculas no caben por esos bellos y quieren pasar. La molécula de colesterol que yo como, lo tapan. Pero están en, el, están en el sistema digestivo. ¿Qué va a hacer el cuerpo con eso? El cuerpo dice, bueno, ahora sí es verdad. Y toda esta grasa de este mulo de pollo y de, y de, este, de esta pechurina de Kentucky, pollo loco. ¿qué? ¿Qué yo voy a hacer con todo esto? O del chicharrón. Déjame comenzar a guardarla y la comienza a guardar acá. Y después estamos preocupados haciendo dieta, el siso. Pero ahí es que lo guarda en el tejido adiposo y tenemos que ir anchando. Si nos van haciendo la respuesta del, agua, del vehículo, lo tenemos aquí entonces. Porque no hay forma, hermano, no hay forma. Ahora no todo lo puede guardar en el tejido adiposo. Tiene que absorber alguno. Alguno lo bota, lo tira, lo, lo lleva directamente, lo tira directamente, lo, no lo puede procesar y lo tira directamente al inodoro. Otro lo guarda, y entonces una parte que la que tiene que asimilar, porque la, de alguna manera se come mucha grasa. Entonces tiene que entrar al cuerpo por un mecanismo extra que el Señor puso. Nosotros tenemos unos vasos quilíferos también en los intestinos, que no es para asimilar grasa. Pero como caben por los hoyitos de los vasos quilíferos, tienen que ser absorbida ese colesterol que yo como por esos vasos quilíferos. Y el cuerpo ingeniársela. Y meter eso, esa grasa al torrente sanguíneo a través del sistema linfático, descargando esa grasa en el torrente sanguíneo, en la vena subclavia. Una vena que nosotros tenemos aquí abajo, debajo de la clavícula, subclavia. Y cae al torrente sanguíneo sin ser advertida. Y coge entonces y forra grasa, forra corazón y forra hígado. Va directamente a forrar el hígado, porque no se explica que una grasa salga por fuera a forrar el hígado, ni a forrar el corazón. ¿Conocen ustedes personas con el corazón forrado de grasa? Muchísimo. Los que dicen que tienen corazón grande, forrado. Así que entonces... Vuelvo un poquito atrás y dejo los de ocho, ocho minutos me queda para contestar cualquier pregunta para la 9 El colesterol es transportado por esas dos lipoproteínas. Una lo lleva, otra lleva lo excedente o de, lo, lo que resta otra vez al hígado. No puede haber. Ahora, como yo como colesterol, si aparece colesterol entonces en el torrente sanguíneo o el hígado tiene que producir colesterol de más, y entonces la lipoproteína de alta densidad lleva más colesterol de la cuenta, le sobra más colesterol de la cuenta, y la lipoproteína de alta densidad de entonces no le cabe el colesterol que queda. Y ahí cuando los médicos entonces meten en el laboratorio y comienzan a observar y dicen: la lipoproteína de alta densidad, ellos le llaman a eso colesterol malo. Pero no es colesterol malo, es que están llevando más colesterol de la cuenta del que deben llevar, porque hay más colesterol que lo que yo realmente necesito, porque yo estoy comiendo más cantidad que lo que mi hígado está produciendo. Traté de ser explícito, traté de ser un poquito claro, ojalá que hayan entendido.